Okay, so now the recording is in progress. So good morning, everyone, and welcome to another class. Welcome to unit number two, okay? This unit is called Experience, okay? That is the name of the unit, Experience, okay? So we are going to continue talking or learning about English applied to marketing. That is our goal. And let me just move here, right here. Okay, we are going to be talking this time about comparing offers. That is the main topic that we have, comparing offers. I'm sorry. So what is an offer? Can you tell me what is an offer? What is an offer, people? What is an offer? Tell me in Spanish if you like. Give me your opinion about what is an offer. Mm-hmm. Offers. offers. Ariel, Brenda, Kevin, Ricardo, Rosana, Tania. What is an offer? Liga, a veces las ofertas son como una técnica que las empresas utilizan para mm-hmm. que los clientes adquieran un producto. A veces lo que hacen es rebajar el precio, ofrecer el 2x1 y el segundo sale al 50%, más o menos, por ahí. Very good. So, son marketing strategies, right? Estrategias de marketing, marketing strategies. Okay? So, let's see. So, that is an offer, right? And the contents, these are the contents. First of all, I'm going to ask you a couple of questions. Then, we're going to talk about comparatives and superlatives. En esa parte de comparatives and superlatives, necesito que estén bien enfocados porque ya es una cuestión gramatical del idioma inglés. Y hay que entenderlo. Hay que entenderlo bien y hay que practicarlo. ¿Ok? Y la última parte es comparing products and services. Eso es lo que vamos a hacer, que es lo principal que también ustedes van a estar haciendo. Y I have this question here for you. Which products or services are popular or in demand for customers right now? Okay. Esta es una question que quiero que ustedes me respondan en el chat. Okay. Dice, which products or services are popular or in demand for customers right now? Okay. Ustedes ya saben que es un product, ya saben que es service. Popular se sobreentiende que es, ¿verdad? Demand también. Customers, ustedes ya saben que es un customer, ya lo vimos. Y right now quiere decir ahorita. Las mascarillas y alcohol gel, dice Kevin. Very good, Kevin. Because of the lockdown, right? Por la cuarentena, because of the pandemic, por la pandemia. Very good. Okay, mascarillas y alcohol gel. What else? ¿Qué dicen los demás? Home service. Servicio a domicilio, home service, very good. A ver qué dicen los demás. Ponga cada quien ahí cuál producto or service creen ustedes que es popular o que está in demand actualmente. Uber, dice Ricardo. Very good, Ricardo. Uber, yes. What else? People, analicen la cuestión de aquí de nuestro país, la cuestión del Salvador. Y díganme ustedes, ¿qué es lo que más utiliza la gente? Hablando de products and services en estos días. Ya Kevin dijo mascarillas, alcohol gel. Ricardo dice Uber. ¿Es cierto? ¿Qué más? ¿Qué dice Brenda? ¿Qué dice Ariel? ¿Qué dice Tania? ¿Qué dice Rosana? Uh-huh. Come on, pongan su comentario. Sí. Come on. Estamos pensando. Okay, dice Brenda, medicines. Medicinas en general. All the time, right? All the time, people is buying medicines. Todo el tiempo se compran medicinas. Deliveries, dice Tania. Deliveries, very good. Es como el home service. A delivery, excelente. Mm-hmm. What else?
What else? Products or services. Auto service. Very good. Autoservicio. Dice Rosana. ¿Es cierto? Auto service. Tell me about a product. A product that is on demand right now. Aparte de las face masks, que son las mascarillas, ¿ya? En alcohol, okay, y el alcohol, aparte de eso, algo que esté on demand, pero que sea un product. Ya mencionaron varios services, quiero un product. Product on demand. On. Tanque de oxígeno. Very good. Eso está a worldwide. Worldwide quiere decir nivel mundial, right? A nivel mundial está eso de el oxígeno, right? Por la situación actual de todo el planeta. Desinfectantes. Very good. También. Todos esos productos están on demand right now. Vamos a ver entonces. Vamos a continuar aquí. Y dice, let's participate. Y tengo ahí en ese cuadrito una pregunta que dice, what do customers in my country want? Products, services. Y dice ahí abajo, note, go to the chat and post at least 3 products and 3 services the customers in El Salvador want the most. Vaya, ahí dice 3, pero lo vamos a hacer que cada uno de ustedes solo va a postear one product and one service que los customers, o sea, los clientes here in El Salvador want the most. Es el producto o service que los salvadoreños buscan más, el que ustedes consideran que los salvadoreños buscan más. Cada uno postee ahí su comentario, tiene que ser un product y un service que ustedes crean que es como lo más buscado aquí en El Salvador. Okay? There you go. Product, dice Ariel, face mask. Very good, Ariel. What else? What else? What else? Service, dice Kevin. Very good. Service. La gente lo está utilizando bastante nowadays. What else? Man, comenten los demás ahí qué product está ahorita en tendencia, pues que la gente lo quiere. ¿Qué service está también en tendencia, que la gente lo quiere? Uber service, very good. Uber service. Aunque Uber creo que aquí solo hay en, ¿dónde hay? San Salvador y San Miguel, right? No sé si hay en otra ciudad. Creo que son esas dos. Sí, se prefiere el Uber a los taxis, pero creo que solo están esas dos ciudades. Unos colgantes para detener las mascarillas. Ah, ¿por qué no he visto de esos? La verdad. Sí, licenciado, funcionan como accesorios. Como, bueno, como accesorio para la mascarilla. Ajá, sí, están en tendencia, es cierto. Ah, qué chido. No sabía, pero interesante. Todo el mundo anda buscando ahorita. Un producto. Okay. Todo el mundo busca. El Bitcoin. Pero ese es un producto. Alcohol, gel, very good. Servicio. Raquel. Ok. Ese va a poner. Entonces, ustedes prácticamente coinciden en que los products and services que ahorita están más en trading, en tendencia, son aquellos que tienen que ver con autocuidado debido a la pandemic, right? Cuando decimos home service or delivery, es por la misma cuestión, right? Uno prefiere pedir que se lo venga, que se lo traigan a casa a salir, entre comillas, realmente. Ok, product. Vaccination card protector service internet.
Ok, servicio internet, ese es uno de los más, como diría, de los que más quiere la gente here en El Salvador y en todo el mundo, right? ¿Quién no tiene internet ahora en sus cell phones? Y algunos tienen home internet, pero quien no tiene home internet siempre tiene internet en su cell phone. Es raro que el que no, ¿ya? Ese service, sí es coincido que es uno de los más, de los que más quieren aquí en El Salvador. Internet. Right? Very good. Okay, let's see. Vamos a dejarlo aquí, esto de esta question, y vamos a continuar. This is the other question. Which products and services do you regularly buy? Note, go to the chat and post the products and services you regularly buy. Okay? Say it. Ahorita quiero que ustedes me posteen al menos one product and one service que ustedes compran regularmente. One product and one service. Usted dice, esto es como uno de los productos que yo más compro, o este es uno de los servicios que yo más uso. Postéenlo ahí. Product and service de los que ustedes regularly buy. Okay. ¿Cómo se llama los delivery de comida? ¿Cómo dijo? It's, ¿verdad? ¿Cómo escribe? Food. Okay, creo que no es conmigo. Okay. So, food and wifi, dijo ahí, creo que Raquel y Tania tienen el micrófono encendido. Voy a poner en mute. Okay. Entonces, dice Ariel, food and wifi, o sea, internet, right? Es cierto, comida, internet, product, dice Brenda, shampoo, service, dice Tatiana, delivery food. Okay, home delivery. Very good. Brenda dice taxi, utiliza mucho los taxis and service. Ricardo dice service, Netflix, product food. Okay, comida y Netflix, de los que más utilizan. Vamos a ver, ¿quién más? Se están fijando, dice, Kevin dice, product food, service internet. Se están fijando que los product y services que ustedes me están diciendo que regularly buy no tienen mucho que ver con la pandemic, con la pandemia. ¿Ya? De hecho, Netflix, sí, Netflix subió sus... Ah. Yes. Es cierto, Ricardo. Netflix sí se fue arriba con esto de la pandemia. Es cierto, vi esa noticia que se fue, pero bien arriba con esto de la pandemia. Tiene mucho que ver, es cierto. Ajá, what else? What else? What else? De hecho, creo que Netflix estaban diciendo que como que puede alcanzar a Amazon, right? Algo así escuché. Ahorita el dueño de Amazon es el más, es el, la persona más millonaria de todo el planeta. El dueño de Amazon. Y como que Netflix ya anda algo cerca. Vamos sí, las acciones uh-huh. de Netflix subieron un montón desde la pandemia. Subieron un montón, sí. Vamos a ver, dice Tatiana, product makeup. Maquillaje, Tatiana. Very good. Ok, excelente. Bueno, pero la, aparte del Netflix, la mayoría de services como que no mucha relación con la pandemic, right? No son face mask lo que compran. No es alcohol, right? Etc. Entonces, very good. Dato curioso. Vamos a ver. Seguimos acá y dice acá, comparatives and superlatives. Vamos a quedarnos ahí un poquito con la introducción de products and services y quiero que pongan atención a esta parte de comparatives and superlatives, que esto ya es una cuestión gramatical del idioma inglés. Hay ciertas reglas, que esas reglas ahorita yo se las voy a mencionar, les voy a dar una breve explicación, pero esas reglas no se les van a quedar a las ya. Esas reglas hay que practicarlas, estudiarlas, para que se queden y se puedan manejar bien.
¿ya? Con una vez que como que el teacher las mencione acá, no, ¿ya? Hay que ponerlas en práctica. That's it. Pero obviamente tienen que poner mucha atención para que ustedes sepan cómo utilizar cada una de esas rules. There we go. Vamos acá entonces y dice así. Dice, comparatives and superlatives, examples. Tenemos ahí rule number one, regla número uno, y dice, one syllable adjective generally form the comparative by adding ER and the superlative by adding EST. Right, primero, ¿qué es un comparativo y un superlativo? Y eso lo voy a explicar así en Spanish, right? Para que quede bien claro. Comparativo es cuando nosotros, es un adjetivo que utilizamos para comparar a alguien. Por ejemplo, si alguien dice, yo soy más alto que Pedro, ¿ya? Yo soy más alto que Pedro, ahí me estoy comparando, ¿ya? En inglés, alto, voy a poner acá para escribir. Voy a escribir una parte. Alto en inglés se dice así, se dice tall. Ok, tall. Ahora, si yo quiero decir más alto, dice la regla que yo le voy a agregar ER. Eso es lo que dice ahí. Dice, a los comparativos se les agrega ER. Entonces yo le agrego la ER y dice taller. ¿Ya? Taller than. Uy, than. Esto yo lo utilizo para comparar. ¿Ok? El adjetivo es tall, alto. Ahora, para comparar, yo digo taller than. Ahora, ¿qué es el superlativo? El superlativo es como decir que en un grupo de personas o cosas, eso o esa persona sobresale más. Por ejemplo, en un grupo, digamos, en un grupo de clases, yo puedo decir, yo soy el más alto de la clase. Ya no estoy diciendo, soy más alto que Pedro, sino que estoy diciendo, soy el más alto de la clase. Sobresalgo en un grupo. Eso se diría, dice que aquí se le agrega a tall, se le agrega EST para hacer el superlativo. Entonces sería tallest, ¿ya? Tallest. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, si yo quiero decir simplemente yo soy alto, yo diría I am tall. Yo soy alto. Ahora, si yo quiero compararme con alguien, diría I am taller con la ER, también con el than Pedro, por ejemplo. Y si yo quiero decir soy el más alto de mi clase, I am, y aquí se tiene que poner esto, da. Siempre se tiene que poner ese T-H-E que se pronuncia da. Ok, the tallest in my class. Soy el más alto de mi clase, dice ahí, ¿ya? Entonces, así se hace comparativo y superlativo. Aquí tenemos otros ejemplos. Dice, por ejemplo, let me see, voy a poner acá para dibujar una línea. Ok, aquí, por ejemplo, tenemos este adjetivo que es thin, que significa delgado, ¿ok? Entonces, tenemos thin, y como con la, dice la regla así también. Si se fijan ustedes, thin termina con H y N, que sería una consonante, una vocal y una consonante. Cuando un adjetivo es corto, o sea, de una sílaba, así como thin, que significa delgado, y termina en consonante, vocal, consonante, lo que se hace es que se duplica la última consonante y después se le agrega ER para hacerlo comparativo. Por eso es que aquí ven que lleva dos Ns, porque se duplicó la última consonante, que es una N. ¿Ya? Eso es para hacer la parte comparativa. Y para hacer la parte superlativa, también se duplica y luego se le agrega EST. Se dice thinnest. Igual con big. Aquí tenemos este otro adjetivo que es big, que es grande. Es de una sílaba, es un adjetivo corto y termina con consonante, vocal, consonante. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se duplica la última consonante y se le agrega ER. Ahora dice bigger. Igual acá. Se duplica la última consonante y se le agrega EST para el superlativo. Dice biggest. No sé si ustedes vieron la biggest que estaba aquí, que era así como la Wendy's de hamburguesas. The biggest. ¿Ya? La biggest quiere decir como más grande.
más grandes. Como que ahí tenían las hamburguesas más grandes. Eso es lo que decían ahí. Biggest. ¿Ok? Vamos a ver. Ok, esa parte es en cuanto a los adjetivos cortos. Y dice acá, si un adjetivo termina en la letra E, esa letra se remueve, o sea, se quita esa letra E, la quitamos, y después le agregamos la ER. Por ejemplo, wide, que tenemos acá, que significa amplio, ¿ya? Wide es amplio. Para decir, para hacer la forma comparativa, eliminamos la E, bueno, la eliminamos, se puede decir, porque si no la elimináramos, tuviéramos dos E, porque lo que le tenemos que agregar es ER, ¿right? La eliminamos y pues agregamos ER y queda wider. Igual en el superlativo, la eliminamos y le agregamos EST y queda widest, ¿ok? La otra parte dice, if an adjective ends in a consonant followed by Y, si un adjetivo termina en consonante y después de la consonante está una Y, una griega, como decimos nosotros, esa letra se reemplaza por una I latina y después se le agrega ER y ST, como es el caso de dry, que significa seco o secar. Ya, en este caso seco. Para hacer la comparativa, eliminamos la Y y le agregamos, la cambiamos por una I latina y le agregamos ER y quedaría drier, igual en la forma superlativa. Hacemos lo mismo, eliminamos la Y, agregamos la I latina y quedaría driest, okay, el superlativo. Esas son las reglas para adjetivos cortos. Vamos a ver ahora otra regla. ¿Sí? Ok. Tenemos rule number two. Regla número dos. For two syllable adjectives not ending in Y, vaya, para adjetivos que tengan dos sílabas. Ya vimos para que tiene solo una. Para adjetivos que tengan dos sílabas y que no terminan en Y, que no terminan en la Y. And for three or more syllables, adjectives use more or must. Vaya. Y si son de dos sílabas, tres, cuatro o más, vamos a utilizar more o must, dice acá. Y tenemos ahí los examples. Por ejemplo, el adjetivo acá es attractive. Aquí lo estoy encerrando. Attractive, ese es el adjetivo. Y en la otra el adjetivo es popular. Atractivo y popular, right? ¿Qué es lo que hacemos para hacer el comparativo? Aquí dice que tengo que utilizar more. Entonces yo digo, he is more attractive than him. Él es más atractivo que él. Utilicé more. Y para hacer el superlativo, ¿ya? Utilizo must, como dice acá la regla. Y aquí digo, he is the most popular in the class. Él es el más popular de la clase. ¿Ok? ¿Por qué? Porque attractive. Attractive. Es de tres sílabas, es un adjetivo de tres sílabas. Popular, igual, es de tres sílabas. O sea, es algo grande. Con esos que son algo grandes, de dos, tres, cuatro sílabas o más, se utiliza more o must para hacer el superlativo. Si se fijan al adjetivo, ya no le agregamos er ni est. Lo que utilizamos es more y must. Ya no hacemos esto de agregar er y est. Esa es la regla number two. Vamos a ir a la regla number three. Dice, two syllable adjectives which end in Y usually form the comparative by adding ER. ¿Ya? Los de dos sílabas que terminan en Y generalmente se forman el comparativo agregando ER y el superlativo EST. Y dice ahí, nota, note the change of Y to I in the comparative and superlative. Aquí es lo mismo que les estaba diciendo, los que terminan con una consonante, ya que hay una consonante ahí, y después está la Y, ¿qué es lo que se hace? Esa Y se cambia por una I latina y luego se le agrega ER. Igual en el superlativo, si esa Y se cambia por una I latina y se le agrega EST. Tenemos así como lucky, que es suerte, o tenemos luckier, que es más suertudo, digámoslo así. Y the lucky es el más suertudo. Tenemos pretty, bonito, prettier, and the prettiest. Y ahí están los ejemplos de la regla.
Ese ya se los había explicado, por eso lo salto rápido. Y vamos con rule number five. Rule number four, perdón. Rule number four dice, two-syllable adjectives ending in ed, ing, ful, or less, always form the comparative with more and the superlative with must. Si el adjetivo termina ya sea en ed, así como worried, o en ing, así como boring, voy a ir marcando acá para que vayamos viendo mejor. Que los que terminan en ed, así como este de acá, como worried. Por el lado que me encargó una señorita, pero ahorita estoy... O los que terminan en ing, así como boring, o los que terminan en full, así como careful, o los que terminan en less, así como useless. Todos esos que están ahí, ¿ya? Todos esos... Creo que Chris ya tenía el micrófono encendido. Ok, todos esos que están ahí, nosotros vamos a hacer el comparativo utilizando more. ¿Ya? El adjetivo no lo vamos a cambiar. Si ustedes se fijan en la segunda columna, solo agregamos more antes del adjetivo y así hacemos la forma comparativa. Y la forma superlativa le agregamos the most y ya hacemos la forma superlativa. ¿Ok? Very good. Vamos a movernos al siguiente regla. Rule number five. ¿Ya? Solo son cinco reglas. Aquí está, rule number five. Dice así, adjectives which have three or more syllables always form the comparative and superlative with more and must. Ya, los que tienen tres sílabas o más, perdón, sí, tienen tres sílabas o más, siempre forman el comparativo con more o must. Como por ejemplo, dangerous, tiene tres sílabas. Difficult, tres sílabas. Exciting, tres sílabas. Ridiculous, igual tres sílabas. El comparativo se forma con more, así como hay en la segunda columna, y el superlativo con the most. ¿Ok? Ahí está. Creo que eso se repite varias veces para que quede más claro. Y tenemos aquí esto otro que es como una excepción, digamos. Dice aquí, note, en la parte de abajo, dice note. There are some, perdón, permítanme. Okay, dice note. There are some exceptions called irregular adjectives. Ya, algunas excepciones llamadas adjetivos irregulares. ¿Qué pasa con los adjetivos irregulares? Bueno, que por ejemplo tenemos todos estos de acá, que son los más comunes. Good, bad, far, little, and many. Todos estos son irregulares. O sea, estos no se adaptan a las reglas. Simplemente cambian. Por ejemplo, good, tenemos que la forma comparativa es better y la superlativa es best. The bad, la comparativa es worse y la superlativa es worst. The far, farther y la superlativa farthest. The little, la comparativa less y la superlativa least. The many is more, la comparativa y la superlativa must. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con estos adjetivos irregulares? Estos hay que aprendérselos tal y como están, porque no están sujetos a ninguna regla, pero son pocos. De hecho, estos que están aquí son casi todos. Hay unos cuantos más, pero son bien poquitos. ¿Ya? Los demás todos están sujetos a reglas. Vamos a continuar. Esto que está acá, ustedes tienen que manejarlo para hacer lo que van a hacer. ¿Por qué? Bueno, voy a regresar acá un ratito porque quiero explicar algo bien importante. ¿Ok? Que generalmente no tiene que ver con esta diapositiva, pero voy a utilizar esta para explicarlo. Bueno, mejor utilizo, creo, esta de acá voy a utilizar para explicarlo. Vaya. Miren, siempre que hacemos una comparación, en este caso con lucky, que es suerte. Si yo digo luckier, yo siempre tengo que decir than, ¿ok? Siempre, cuando estoy comparando, si yo digo prettier, siempre tiene que ir esto de than, ¿ok? Aquí en esto de the luckiest, siempre, siempre tiene que ir eso de da, ¿ok? Y the prettiest, siempre tiene que ir eso de da. O sea, en el comparativo siempre vamos a utilizar than y en el superlativo siempre vamos a utilizar da.
Y si se fijan en el comparativo, than está después del adjetivo y en el superlativo, da está antes del adjetivo. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué pasa? Por ejemplo, voy a escribir acá una oración rapidito como manera de explicarles ahí. Si yo digo, I am, yo me voy a comparar luckier, digo luckier, y voy a utilizar el than, como siempre, than you. Yo soy más suertudo que tú, ¿ya? Yo puedo decir, I am the luckiest in my family. Soy el más suertudo de mi familia. I am the luckiest in my family. O sea, ahí estoy haciendo el superlativo. Ya utilicé the luckiest. Ahora, si yo quiero decir, utilizando en el superlativo, por ejemplo, Kevin, ¿puedes preguntar? En ese down significa como qué siempre. Ajá. Siempre mismo. Sí, pero en este caso, si yo digo, como te decía, I am luckier than you, soy más suertudo que tú. Siempre significa, siempre va al significado del qué, ¿ya? Es como para darle más fuerza. Siempre va a ir así. Uh-huh. Vaya, ahora, si yo quiero decir, I am more popular than you, por ejemplo. Soy más popular que tú. Aquí estoy utilizando more, right? Y siempre utilizo el than acá. Ya, aún con los que utilizamos more, siempre voy a utilizar el than después del adjetivo cuando estoy comparando. Y cuando estoy haciendo superlativo, yo puedo decir, I am the most popular in my class. Soy el más popular de mi clase, por así decirlo. Y yo digo, I am, siempre utilizo el da, aunque utilice most. I am the most popular in my class. ¿Ya? Fíjense acá. Solo que en este caso, el da está antes del most. ¿Ya? Eso es lo único. Pero dan, para hacer las comparaciones, y el da, para hacer las superlaciones, siempre van a ir ahí. ¿Ok? Ambos. Bueno, let's see. Dicen que ahorita, casi se corta la presentación, como la puse bastante antes, estuvimos esperando un ratito que entraran, y ya solo falta explicarles la parte de la actividad, que es, obviamente tiene que ver con esto de comparativos y superlativos. Voy a cerrar la sesión, porque en un minuto se va a parar sola de todas formas, y volvemos a entrar rapidito. Solo falta explicarles ya la parte de la actividad, cómo la van a hacer, etcétera. Y ahí quedamos, ¿ok? Voy a cerrar la sesión y vuelven a entrar en el mismo link.